Porque mi idea en el tiempo que tengo es mirar, por un lado, las tendencias globales que afectan a las vidas de las mujeres y, por otro lado, presentar un caso muy local para entender mejor estos procesos generalizados. Lo que voy a presentar hoy es una parte muy pequeña de una investigación mucho más amplia que llevo a cabo en los últimos 12 meses y colaboro con un economista de la Universidad de Salamanca, Santiago López. Yo voy a hablar de España y soy de la Universidad de Extremadura. Entonces yo soy el representante español hoy, pero como podéis notar, tampoco el español es mi lengua materna y os pido disculpas por cometer algunos errores gramaticales, ¿no? Vale. Voy a empezar. A pesar que yo voy a dar una visión histórica sobre las mujeres y la educación superior en España en los últimos 40 años, voy a empezar un poco hablando del futuro. Y del futuro de las mujeres. Hoy en día, alrededor del 60% de las mujeres trabajan. Un objetivo de la Unión Europea es llegar a los 75%. Para llegar a esto, vamos a tardar 30 años. Otro dato interesante, la paridad en los parlamentos. Lo que quiere decir es un mínimo de al menos 40% de hombres y mujeres. Para llegar a este objetivo, vamos a tener que esperar 20 años, estamos un poco mejor, ¿no? ¿Y qué pasa con las tareas domésticas? Un tema que afecta a todas nosotras. Con las tareas domésticas, bueno, peor, 40 años, ¿no? Las juntas directivas, en las grandes empresas, la gente que tiene dinero y tienen el poder. El porcentaje hoy en día en España de mujeres que tienen cargos de ese tipo es el 10%. 20 años a nivel europeo para llegar a una paridad donde hay países que los datos son mucho mejores que en España. Y este tema afecta a todas vosotras, y a mí y a mis colegas, ¿no? Hoy en día, las mujeres cobran 16% menos para cada hora que trabajan. Para que esto se iguala, vamos a tener que llegar a 70 años de hoy en día. Lo que quiero decir es que esto va a afectar a la vida profesional de cada una de vosotras. Afecta a la vida profesional mía, yo nunca voy a llegar a pertenecer a una mejor estadística de lo que hay. Entonces, cuando estamos mirando el futuro, está claro que están mucho mejor que el presente. Y lo que también está claro es que nuestro presente está mucho mejor que el pasado de muchas de las mujeres. Entonces, ¿qué pasa con el tema que a mí especialmente me interesa, ¿no? Que es la educación superior, la investigación, la ciencia y la mujer? Teóricamente, el discurso de la ciencia habla de la objetividad, de la universalidad, de los méritos, ¿no? Teóricamente, en el quehacer científico, lo que cuenta, ¿no? Es mantener unos estándares muy estrictos que son totalmente objetivos. Teóricamente, no deberíamos tener ninguna diferencia entre hombres y mujeres, porque lo que cuenta es el talento, la capacidad. Pero lo que encontramos es que en este ámbito, que nos toca a todas nosotras, la presencia de la mujer es especialmente menor que otras profesiones de alta cualificación. Y esta ausencia de las mujeres está incluso más destacada en los cargos de poder. Entonces, la influencia de las mujeres sobre los sistemas científicos es relativamente baja. Preguntamos por qué, qué pasa con las mujeres, ¿no? ¿Cuáles son las trayectorias de las mujeres en el mundo académico, en la educación superior? Y
En la mayoría de los casos tenemos una situación muy curiosa, ¿no? Las mujeres hoy en día, en España y en nivel europeo, son la mayoría cuando se habla de las licenciaturas hoy en día del grado y del máster, ¿vale? Ya hay más mujeres que hombres que tienen esta primera titulación. Pero claro, cuando pasamos a la segunda etapa del doctorado, el número de las mujeres va bajando. Y cuando llegamos al momento de terminar tu doctorado, intentar buscar un postdoc o ir a movilidad, el número de las mujeres baja aún más. Y cuando se habla de sacar una plaza en una universidad, en general, los números de las mujeres bajan. ¿Qué pasa? Que en cada de estas etapas hay menos mujeres, ¿vale? Ahora, hay muchos, muchos factores que no tenemos tiempo de hablaros aquí. Yo he elegido uno. Esta gran pregunta, ¿no?, de carrera profesional científica o tener hijos, es una pregunta exclusiva para mujeres. Un hombre normalmente no se preguntaría. Las mujeres sí, porque en estas edades que hay que terminar el doctorado, hay que sacar un postdoc, las mujeres que quieren ser madres, es el momento que se ponen muy nerviosas, ¿no? Porque si no encuentras pareja, no encuentras con quién casar, no vas a, que vas a renunciar a la posibilidad de tener una familia para tener una carrera profesional. Muchas veces esta decisión ni siquiera es consciente. Lo quiero decir, las mujeres le entran a los 30 la sensación de que si no se avanza mucho en el ámbito familiar, se van a perder el tren, o como se dice en España, le pasa el arroz. Es un hecho biológico que afecta a cada una de nosotras, ¿no? Entonces, este tema es un tema muy complicado, y es aún más complicado porque esta manera de describir la carrera académica está basada en un modelo masculino. Los hombres que están liberados del hogar y de tener hijos no tienen tantos problemas en seguir avanzando cada vez más en este paso. El modelo normativo hoy de la carrera académica es un modelo que adecua a los hombres, pero no a una mujer que tiene que quedarse embarazada, dar el pecho, cuidar al bebé, llevarlo a la guardería, sacarlo de la guardería. No estoy quitando valor a los hombres que participan, pero lamentablemente esta cuestión, por razones biológicas, es cuestión todavía de mujeres. Entonces, es cierto, las diferencias entre mujeres y hombres van bajando. Estamos cada vez mejor. Sin embargo, lo que hay que tomar en cuenta es que para una mujer desarrollar una carrera académica en igualdad de condiciones todavía es imposible. Y os digo, hay muchos factores de los cuales yo no puedo hablar en una presentación de 20 minutos, yo he decidido elegir un tema. Vamos a mirar. She Figures es un informe muy importante de la Unión Europea, ¿no?, que intenta analizar un poco la situación de mujer y ciencia. Entonces, lo que vemos aquí, otra vez, es que la situación de las mujeres ha mejorado muchísimo, ¿no? Cuando vemos mujeres con educación universitaria y que trabajan como profesionales, ya su porcentaje es alto, son 53%. Pero sin embargo, cuando se habla ya de temas de ciencia y de ingeniería, la cantidad de la mujer cae de una manera destacada. En estos terrenos todavía las mujeres están muy lejos de llegar a los niveles de influencia y éxito de los hombres. Del mismo informe, que tiene datos muy interesantes, se puede ver aquí un poco el porcentaje de las mujeres investigadoras en general en Europa, ¿no? Y yo he puesto una flecha para que veáis dónde está España. La verdad, España no está tan mal, ¿no? Está en el séptimo lugar, ¿no? Muchos otros países, tanto dentro y fuera de la Unión Europea, se quedan mucho más abajo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando miramos esto? Aquí lo que tenéis son los datos de las mujeres investigadoras en educación
superior. Y aquí España cae del puesto 10 al puesto 20. En ese sentido, España todavía está muy lejos. Está mejor que otros países, pero está alrededor de la media europea. Este dato, claro, hoy en España, con todos los recortes, es muy difícil evitar poner este cuadro, ¿no? Porque este cuadro da un poco el crecimiento anual de lo que está pasando en las universidades. Y como se ve aquí claramente, el crecimiento en España de las mujeres es más relativamente a los hombres, pero a nivel europeo es bajísimo, ¿no? Entonces, ahora, si siempre las mujeres han tenido problemas de entrar, hoy en día tienen el doble problema porque no hay puestos donde entrar. Y esto es un poco para terminar. Este es de otro informe que no aparece ahí el nombre, se llama Meta-Analysis of Gender and Science, es de 2012. Y da una visión muy clara de lo que pasa con las mujeres, ¿no? Que empieza con la licenciatura como mayoría, y en cuanto van subiendo en la escala, van bajando. El grade A, el A ahí, son las mujeres catedráticas, que tienen ya los cargos más importantes dentro de la ciencia. Eso, de hecho, no es solamente de ciencia, es en general en educación superior en Europa. Entonces, claro, la tendencia está muy clara. Entonces, ¿de qué voy a hablar hoy? Hoy voy a hablar de estas mujeres que están donde está flecha roja en España, ¿no? Y voy a intentar ver cuáles factores realmente pueden explicar el éxito de algunas mujeres en ámbitos que, como vimos, son altamente discriminatorios, ¿no? Voy a hablar de España, voy a hablar de la educación superior y voy a hablar de una disciplina, ¿vale? Que es la medicina. Claro, cuando se habla de España hay que tomar en cuenta la historia particular de este país. Lo mismo hay que hacer con cada uno de esos países. Lo que pasa es, claro, estos cuadros que dan tanta información son muy útiles para poder ubicar tu país, para ver tendencias generales. Pero después, para entender los procesos, ya hay que ir a cada de los países para ver qué factores ayudan y qué factores obstaculizan este avance de la mujer y su entrada en la educación superior. Este cuadro del alumnado matriculado es muy obvio, ¿no? Para cualquier persona que conoce la historia de España. Las mujeres entran por primera vez de manera oficial a las aulas universitarias en España en 1910, o sea, hace 100 años. Hace 100 años, esta situación en la que estamos ahora, imposible, porque la mayoría de la gente que me está escuchando ahora son mujeres, eso hace 100 años, nada. Pero no solamente hace 100 años, incluso en los años 50 no se podía encontrar aulas como esta, ¿no? Con una mayoría femenina. Es cierto que en los años 30 hay una subida en general, ¿no? De mujeres y hombres, pero claro, con la entrada del régimen de Franco y su discurso muy conservador, las mujeres están marginadas y tienen que cumplir su misión femenino del hogar y de los niños. Y voy a dar solamente, bueno, hay citas muchísimas, ¿no? Pero voy a dar una cita de un funcionario de esa época, y dice lo siguiente: la carrera esencial de todas las mujeres es la carrera de mujer de su casa. ¿Os parece poco? ¿Os parece que la mujer vale para más? Pues os equivocáis. La mujer apenas vale más que para mujer de su casa. Esa es una declaración totalmente oficial, ¿no? Del primer franquismo. Claro, la sociedad española va modernizando cada vez más. En los años 50, a nivel del discurso, esto sigue de pie. Pero claro, los años 60 hay más clases medias y las clases medias quieren mandar a sus hijas a las aulas. Y de hecho, vemos el incremento de las mujeres en los años 60 y 70 es mucho más rápido que los de los hombres.
Y cuando llegamos ya a mitades de los años 80, ya hay más mujeres que hombres en las universidades en España. Pero todavía sigue la segregación. Y el siguiente gráfico o ilustración lo presenta muy bien. Lo que hay más que nada en España a lo largo del franquismo son hombres que estudian derecho y medicina. Lo que hay después, claro, son hombres que estudian ciencias, filosofía y letra. Y más abajo tenemos, las mujeres son capaces de entrar en ciencia y en filosofía y letras. De hecho, no hay tanta diferencia a estos niveles entre el porcentaje de mujeres en ciencia y mujeres en filosofía y letras. Entran con unos porcentajes cada vez más altos. Donde debajo del franquismo no había entrada para mujeres era ni en derecho ni en medicina. Claro, ¿por qué? Porque estas dos carreras llevan a una carrera profesional. Y las mujeres no tenían la legitimación de trabajar fuera de casa. Entonces, sí, les dejaron estudiar, o no fue oficial, pero fue legítimo para una mujer elegir la carrera de ciencias o de filosofía y letras porque podía trabajar como un docente, que eso fue una cosa relativamente aceptable. Pero estudiar derecho para ser abogada o estudiar medicina para ser médica, eso no fue posible en España, o los números son muy bajos. Pero claro, si yo os estoy hablando de las primeras catedráticas y titulares en España, en las facultades de medicina, estoy hablando de esas pocas mujeres que por algunas razones fueron capaces de romper el techo de cristal y sí poder entrar. Entonces, nosotros en nuestra investigación hemos empezado a trabajar sobre las universidades de Salamanca, de Valladolid y la Autónoma de Madrid. ¿Cuál fue nuestra idea? La Universidad de Salamanca, claro, es una universidad relativamente pequeña, muy tradicional, en una ciudad muy provinciana. Valladolid ya es un grado medio, porque es una ciudad más metropolitana, que también recibe en algún momento del franquismo muchos fondos para tirarse adelante. Y la Universidad Autónoma de Madrid, que ya representa otro modelo de universidad, ese tipo de universidad que se crea con un modelo norteamericano en la cabeza, se crea en los años 70 y la sociedad española ha cambiado. Entonces, nosotros lo que queríamos ver es cómo manejan las mujeres en esos diferentes tres contextos. Lo que hemos hecho es un análisis cuantitativo de los datos de la presencia, hemos recogido datos biográficos y hemos hecho entrevistas a las primeras titulares. ¿Qué variables han surgido de nuestras entrevistas? Bueno, dos de estos son muy típicos cuando se habla, y de hecho ya surgieron aquí en las presentaciones de antes. La primera claramente es del apoyo familiar. Entonces, es imposible entrevistar a una de estas mujeres sin que ella te hable de su padre, o de su hermano, o de su marido, ¿vale? Siempre estas personas son claves en poder llegar a estos puestos. También el tema de la elección de la carrera es interesante, porque claro, dentro de medicina fue imposible. Muchas mujeres llegan a la medicina porque eligen una carrera que es más legítima para las mujeres, eligen la biología, y desde la biología tienen que hacer el salto para entrar. Eso también es bastante típico de la literatura que habla de mujer y ciencia, porque se sabe dónde las mujeres tienen más entrada y dónde menos. El tamaño de la ciudad ya fue una cosa que a nosotros nos sorprendió, ver unos patrones tan claros con respecto a las carreras académicas de las mujeres. Y después, un tema que también surge, que se interacciona bastante con el tamaño de la ciudad, cada universidad tiene sus particularidades. Y a veces una figura femenina clave puede cambiar o no cambiar la situación. Unos grupos de presión pueden cambiar la situación. Entonces es otra variable que hemos visto. Lo que hemos encontrado realmente son tres perfiles de mujeres que han podido salir adelante. Las primeras estudian medicina. Tardan mucho en consolidar su carrera académica.
están casadas con un colega del mismo departamento. Bueno, esto a nosotros nos suena de película, pero en Castilla y León, las mujeres que son capaces de entrar están casadas con colegas del departamento. Eso no dice nada de ellas. Lo que dice es qué pasa con las otras. Lo que quiero decir, no es solamente el apoyo institucional, sino es la pareja que te apoya para que tengas una carrera científica. Lo que quiero decir, si tú estás casada con un médico que entiende que para tu carrera tienes que ir al extranjero, va a ir contigo y va a avanzar su carrera. Pero si estás casada con un hombre que no comparte esto, tus posibilidades de salir fuera son mínimas. Entonces, en general, estas tienen poca internacionalización y están casadas con sus colegas, ¿no? El segundo perfil fue, ya, son de biología, han hecho el salto para llegar a la medicina, también están casadas con colegas, también por razones de trayectoria, y a quién te conoces cuando te estudias medicina, conoces a los estudiantes que son como tú, estudian medicina. Pero el segundo perfil ya hay mucha colaboración en la pareja, en la consolidación de las carreras. Entonces viajan juntos al extranjero, colaboran en sus trabajos y ya hay mucha movilidad y mucha internacionalización. El tercer perfil ya pertenece a una mujer que su, vamos a decir, ya está, sigue teniendo un apoyo familiar, pero no es la pareja, lo quiero decir. Y ya su carrera o su trayectoria ya parece mucho a los de los hombres. Que una cosa que no dije antes, a pesar que la familia pesa mucho en esos momentos de consolidar las plazas, cuando se hacen investigaciones más adelante para ver la productividad de las mujeres casadas con hijos, comparándolas con las mujeres que no son casadas o con hombres, no hay ninguna diferencia en la productividad. Lo que eso es, las mujeres que son capaces de sacar la plaza, ya el hecho que tienen niños y hogar, ellas lo solucionan de alguna manera. No afecta de ninguna manera su productividad. Aquí la dificultad de establecer una carrera académica ya está relacionada con otros temas, que son, aquí se habló de las redes que facilitan, pero las redes también pueden obstaculizar muchísimo. Respecto a las mujeres, parece que es un tema que hay que trabajar. Entonces, realmente lo que he intentado hacer es presentar estas tendencias globales y después llamar la atención que para entender cada uno de los casos hay que ir a casos particulares de la universidad, la ciudad, las carreras, los países. Porque lo que pasa en España es muy distinto de lo que pasa en Dinamarca o en Francia, y cada país tiene su historia que hace que algunas estrategias funcionan mejor y otras funcionan peor. Entonces, para concluir un poco, lo que nosotros vimos, que la mujer depende mucho del ámbito familiar, tenía en España la necesidad de empezar la carrera en carreras más legítimas, y que el tamaño de la ciudad de alguna manera dificulta mucho la capacidad de la mujer a entrar, al menos en estos años en España. Puede ser que hoy en día yo tengo ya una nueva hipótesis, que a lo mejor las cosas ahora son un poco al revés, pero esto lo vamos a tener que mirar en otra oportunidad. Muchas gracias.